El programa comienza con un primer plano de Lacan diciendo algo que puede resultar sorprendente. Lacan comienza su comentario con este enunciado. Siempre digo la verdad, no toda, porque decirla toda no se logra. Disponemos de varias vías para ir analizando ese enunciado inicial de televisión. Por lo pronto, es un enunciado que tiene una genealogía en Lacan mismo, porque ese enunciado está antecedido por una primera formulación muy anterior a televisión y que es yo la verdad hablo. Esa fórmula, yo la verdad hablo, se encuentra en un artículo que se llama La cosa freudiana, que está en los escritos, y que hace pie en una conferencia que ofreciera Lacan en 1955 en Viena. Y en esa ocasión, en la cual Lacan formula yo la verdad hablo, evoca la verdad respecto a esa cosa freudiana, que es el inconsciente, y es la verdad lo que habla. Y habla de un modo muy particular, porque esta cosa que habla en nosotros, nos damos cuenta que al mismo tiempo es aquello que nos resulta lo más extranjero, enigmático e íntimo. Entonces, noten ustedes que hay en esa formulación una tensión, algo que tensa, entre aquello que es lo más propio, más íntimo y personal, el yo, y la verdad, como aquello que pone en juego lo más extraño, extranjero y enigmático. En esta primera formulación de Lacan, yo la verdad hablo, la verdad, la del inconsciente, consiste en que eso habla y cuando habla, sucede que yo hablo. Con lo cual, la verdad, cuando habla, no lo hace sino comprometiendo al yo. La verdad jamás habla si no es en la primera persona del singular. En tanto, no puede dejar de estar comprometida con el sujeto de la enunciación. Y el yo, quedando comprometido en el lugar de una verdad, que se manifiesta, pero de la cual no sabe. Con esta fórmula, Lacan designa la verdad, que desde el lugar del inconsciente habla, a pesar de que el sujeto no quiere saber nada al respecto. No es momento por ahora que hagamos referencia a cómo en esta formulación está involucrado el sujeto cartesiano, solo diremos que esta, por ahora, que esta forma de articular la verdad, que no habla, sino es comprometiendo a un yo, pero donde justamente el yo no sabe, está en correspondencia con ese sujeto cartesiano que pasa del pienso, luego existo, a soy allí, soy existencia, donde no pienso. Según ustedes se ubiquen en un lugar o en el otro, algo queda excluido. Si se ubican en el lugar del pensar, la existencia es algo a advenir, aún no se ha producido, y cuando están en el lugar de la existencia, el pensar queda excluido. Noten además cuánto tiene que ver esta manera de pensar el sujeto en una articulación con lo que Lacan, mucho más tarde de esa formulación cartesiana, nos trae como esa articulación significante que tiene como efecto un sujeto. Se podría decir que ya el germen de esa articulación significante se puede encontrar en esta perspectiva cartesiana, ¿no? Donde algo queda excluido en el enunciado y el sujeto queda ubicado en esa articulación, ¿no? Como un
efecto